con toda la emoción del mundo, con toda la buena vibra que existe en el universo y con mucho amor les damos la bienvenida a este su programa bilingüe Inspira TV. El programa donde todo mundo ha estado hablando, charlando, todo mundo quiere saber quién somos, qué hacemos, de qué se trata. Pues bueno, les traemos un programa súper especial. Aquí van a estar viendo experimentos sociales, entrevistas, arte, artistas, muchísimas cosas que son muy inspiradoras, muy emotivas. Y por supuesto, mucha información intelectual. Somos un programa sexy, somos un programa bien inteligente y, ¿por qué no?, hasta un poquito así como que medio tabú, ¿no? Para echarle, digo, un poquito de sabor al caldo, ¿no, chicos? Qué bueno que están con nosotros. Tenemos algo súper especial para ustedes. Les traemos un programa que está ayudando a crear un mundo mejor. Hola, yo soy Michelle y yo los voy a llevar por un recorrido donde vamos a conocer a gente y organizaciones maravillosas que están haciendo un trabajo arduo en nuestra comunidad, al igual que nosotros. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Willie Archer, el bendito entre esas chicas. Yo los voy a llevar a las calles, hacer experimentos sociales para ver de una manera más clara y real todas esas situaciones que pasan en nuestra sociedad. Amigos, nos la vamos a pasar a toda madre. Hola, yo soy Mari y a mí me toca hacerle la realidad los sueños a nuestros invitados. Para mí es increíble y quiero compartirlo con todos ustedes. ¡Acompáñenos! El día de hoy les tenemos un programa súper emotivo, muy, muy emocional, ya que nos tocó salir a las calles de Chicago a hablar con gente que no tiene casa. En otras palabras, homeless people, gente que no tiene dónde vivir. ¿Cómo le hacen para comer, para salir a las calles cada día y sobrevivir? Pues nos tocó entrevistarlos y definitivamente conocer su historia. Así que no se muevan porque sus historias vienen a continuación. Y pues bueno, el día de hoy estoy aquí con mi amigo Steve. Steve, thank you so very much for giving us the opportunity to talk to you and get to know your story a little bit. Steve me va a contar cómo es que fue que llegó a las calles, qué es algunas de las cosas que vive aquí en la calle. Como el día de hoy está súper frío, está en los single digits, yo estaba temblando, no podían hablar de que se me congelaba la boca. We get to talk to Steve today, and thank you so very much for making that happen. Thank you. You know what? A person like me that's homeless, I'll tell you, I don't know what it is that that I could be like I am with that I'm homeless. Like I'm telling you, the ones you stay. What a powerful story! And like Steve, there are, just in the Chicagoland area, about 125,000 homeless people, and every single one of them do have a very unique story. Some of them suffer mental illnesses, some of them of health, some others, who knows? Today I had the opportunity to share with Steve, to spend a few minutes to spare with Steve, and we thank you so very much. So, así como hay historias tristes, también hay historias de éxito. Y Richelle, a continuación, nos va a contar una historia de éxito con Inspiration Corporation. Hola, y aquí estamos con uno de los ejecutivos de Inspiration Corporation, que nos va a explicar de lo que se trata esta organización, de lo que hacen, dónde se encuentran y dónde ustedes pueden venir y probar la comida que hacen y ayudar o ser voluntarios si ustedes tienen el tiempo. Of course. Our organization helps Chicagoans who are homeless or living in poverty to improve their lives and increase their capacity for self-sufficiency. It's open to customers? Yeah, absolutely. So we have two Inspiration Kitchens restaurants, and you can visit inspirationkitchens.org to find those addresses. Estamos aquí con Arnold de la organización Inspiration Corporation, y él nos va a compartir algo de su historia como homeless y su historia pasando por este proceso de Inspiration Corporation. So, Arnold, please share with us your story as a homeless person. Making wrong decisions, just basically being foolish, just like self-inflicted. How do you feel now after you went through the process and taking that chance?
How has that impacted your life? It's impacted my life tremendously. Now, I don't have one, but I got keys to my own place. I can go in and turn my key. I don't have to be out in the cold. And I think about that every single day. They give me great skills, living skills, and skills that I can take on other jobs and use. Chicos, muchas veces tenemos el solo tener una llave donde él puede ir a su casa y abrir esa puerta para él es algo que le da gracias a Dios todo el día. Chicos, acompáñenme que estamos súper, súper contentos y felices y emocionados porque le vamos a buscar, bueno, unas cuantas cositas así, unos detallitos chiquitos, cosas que nos pidió él. Vénganse a los zapatos, vamos a ver qué encontramos. Estamos buscando cosas para Steve que él necesita para sobrevivir aquí en la ciudad de Chicago. Unos zapatos, unas cobijas, una camisa, algo para que él se mantenga calientito. Me di a la tarea de buscar lo mejor para él porque quisimos complacerlo y que él se sintiera feliz. Cuando llegamos, Steve nos recibió con una sonrisa. Es una persona muy agradable y una risa muy contagiosa. Y por fin, luego de tanto, tanto esperar, llegó el momento de darle las cosas a Steve y chequen su felicidad. Ayudar a Steve para nosotros fue muy gratificante y fue un placer haberle hecho su sueño realidad. Espero que ustedes hayan disfrutado esta historia tanto como nosotros disfrutamos ayudando a gente literalmente de las calles. Imagínate no saber qué comer ese día, no saber a dónde ir, dónde dormir. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con esta gente y nos compartió su historia. Nos ha abierto el corazón, nos han contado cómo fue que llegaron a ser homeless. Y pues bueno, por nuestra parte, nosotros hemos tratado de ayudar a esta gente. Y no tan solo eso, pero también les dimos una sorpresa. Pero antes, Willy, cuéntanos cómo fue tu experiencia viviendo lo que ellos viven por 24 horas en las calles de Chicago. Paloma, amigos, fue un experimento mucho más difícil de lo que pensé. Me di cuenta de una manera más clara, más verdadera, de cómo vive esa gente. Muchos de nosotros los juzgamos por su apariencia, lo cual no es correcto. Simplemente ellos han tomado decisiones diferentes. Amigos, valoremos lo que tenemos y no juzguemos a esa gente que de verdad no tuvo las mismas bendiciones que nosotros. Y les queremos dar unas gracias infinitas a Inspiration Corporation por habernos abierto las puertas de su casa y habernos ayudado a hacer esto posible. Esto fue una experiencia inolvidable. Es algo que se va a quedar con nosotros por el resto de nuestras vidas. ¡Wow! Muchas gracias de verdad, del fondo de nuestro corazón. Se los agradecemos. ¡Qué increíble experiencia fue poder ayudar e inspirar a toda una comunidad! Porque amigos, de esto se trata este programa Inspira TV.
Así es, amigos. Esperemos que a ustedes les haya encantado este programa tanto como nosotros lo disfrutamos. El poder salir a las calles, entrevistar a gente homeless que no tiene amparo, el poder ayudarles, conocer su historia, para nosotros ha sido muy emotivo. La próxima semana les tenemos un super programa preparado. Esperemos que ustedes puedan unirse a nuestra causa y nos ayuden a crear un mundo mejor. Los esperamos aquí la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Chao.